mis queridas amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy un tema que de verdad es buenísimo y tiene que ver mucho con la unión de la pareja, tiene que ver mucho con el disfrute de la sexualidad, por supuesto, pero también tiene que ver mucho con la crianza, porque resulta que muchas veces cuando estamos criando bebés, dejamos en segundo lado nuestra sexualidad, nuestra relación de pareja. Y eso, pues tarde o temprano, nos afecta a nosotros, a la pareja y, por supuesto, a la familia y hasta a los hijos a quienes pretendemos cuidar. Imagínense ustedes. Y bueno, es un tema realmente en donde se pueden hacer muchas cosas. Hay muchas soluciones para mantener el equilibrio entre la crianza y la sexualidad y la pareja. Por ello hemos invitado el día de hoy a Frida Svan. Ella es psicoterapeuta de pareja. Ella también atiende gente en lo individual y bueno, es una experta en sexualidad humana. A quien le damos la más cordial bienvenida. Frida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal, Julieta? Me da mucho gusto estar contigo de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues es un tema recurrente. Yo creo que no hay pareja, hombre, por lo pronto, o Sí. señor, que diga, híjole, desde que nacieron mis hijos, pues ya como que mi vida en pareja es muy pobre, la sexualidad pues no tanto, pasé a segundo nivel y se sienten, Exacto. la verdad, muy desplazados. Y Entonces, desplazados es la palabra. ¿cómo es esto y cómo lograr el equilibrio? ¿Qué nos puedes decir tú? Ok, pues sí, mira, sabemos que los hijos son una bendición muy grande y los esperamos con mucha ansiedad y mucha emoción, pero al mismo tiempo representan un estresor muy grande, especialmente cuando son bebés y cuando son recién nacidos y vienen a la casa, ¿no? Los padres con el bebé después del hospital. ¿Y qué sucede aquí? Que las mamás pues tienen que poner atención, se tienen que parar cada 2 horas para alimentar al bebé. Tienen problemas con la lactancia, que si les duele el pezón o no, que si se sacan la leche, están muy, muy metidas en la situación con el bebé. Y obviamente durante la lactancia ahí pierden la libido por completo, están destinadas, toda su energía está destinada al bebé. Y muchas veces el hombre se siente relegado a un segundo grado, ¿no? A un segundo plano. No se siente incluido y yo creo que pues, justo lo que tenemos que hacer en estos casos es que los padres desde el nacimiento que estén presentes en el parto, cosa que antes no se usaba, pero sabemos que eso es muy importante, que pertenezcan digamos que al nuevo sistema que se está creando, que sean parte de, que ayuden, que se paren en la noche, que cambien los pañales, que tengan vínculo con el bebé. Y que tengan una comprensión de lo que está pasando, que entiendan que eso que había antes ya no lo hay ahorita. O sea, la relación ya cambió, ya hay un nuevo miembro en la familia, uno o dos, y cada uno es la misma historia al principio, ¿no? Y sobre Entonces, todo esas entender que las cosas semanas, han cambiado. esas ¿Mandé? primeras semanas, Frida, Ajá, esos primeros sí. días que son básicos para el bebé, que estás organizándote tú, sobre todo si es tu primer bebé, pero Claro. que si el otro no se siente involucrado, como dices tú, menos Sí, lo van a hacer 100%. bien, porque bueno, Exacto. la mamá es la que pare, la mamá es la que alimenta, bueno, si está amamantando, ¿no? Sí, La sí, mamá sí. es por lo general, la que en esos primeros días o semanas, pues no trabaja porque tiene pues este derecho de ley, pero el papá sí tiene que trabajar, pero tiene también otras necesidades, ¿no? De amor, de afecto. Y muchas veces Claro. nosotras mismas resulta que les decimos, tú no sabes cambiar pañales, tú no lo sabes cargar, no le sabes sacar el aire. Exacto. Como A tiene veces las mujeres no incluimos a los hombres, ¿no? Como, no sé, por costumbre o por lo que vimos en nuestros padres, pero cada vez hay más hombres que están participando en la crianza de los niños y creo que es un elemento que puede ayudar muchísimo. Otra cosa que es importante es el manejo del conflicto. Como los padres están muy estresados, muy cansados, no duermen en la noche, cada 2 horas se despiertan o cada 3, cada 4, y es muy difícil el principio, es muy fácil tener pleitos, tener desavenencias, ¿me entiendes? Es muy fácil tener conflictos y no tener una buena comunicación. Entonces, es muy importante también, si estamos en desacuerdo con algo, expresar nuestro sentimiento, lo que sentimos de una manera suave,
no atacando, no culpabilizando, no siendo agresivos. Eso es muy difícil de hacer, yo lo sé. Pero Pero sí por lo menos expresando intentarlo tus hacer, ojos, perdón, sí expresando lo que te pasa, ¿no? Porque expresando lo que te si pasa. haces, si hace la Claro. mecha, bueno, la mecha corta, tiene la mecha corta, pero la explosión Claro. es abarca mucho más si nos estamos aguantando y de repente en un momento dado explotamos. Explotamos. Estoy de acuerdo, pero mira, la gente que hace comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, que es experto en esto, nos dice, hablar de la situación, pasó esto, me sentí de esta manera y necesito esto. No es fácil, pero con entrenamiento y con conciencia lo podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es, no podemos tener a lo mejor la mejor sexualidad, pero sí podemos tener cariño, tocarnos, vernos a los ojos, tratar también de tener redes de ayuda del exterior, de los padres, para de vez en cuando irnos a dar un paseo, para de vez en cuando tener, platicar de lo que sentimos o platicar del bebé, pero poder tener una conexión, porque cuando dejamos de tener sexualidad, coito expresamente, nos distanciamos. Y cuando no nos podemos comunicar en lo que necesitamos, también nos distanciamos. Entonces, pues lo ideal sería tener, poder tener afecto, poder reconocer y agradecer cada cosa que la pareja hace, mutuamente. Como lo decías también hace un momento, la mujer pierde la libido, ¿no? Este deseo sexual, Y ¿no? es algo totalmente biológico. Y también la cuestión de las hormonas y la cuestión de la depresión posparto. Esa es una cosa también muy importante que sucede. Pero se ha visto que si el hombre le acaricia a la mujer, le da masaje, la procura, la ve, la entiende, la depresión posparto se hace mínima, ¿me entiendes? Se hace, claro que sí la hay porque es una cuestión hormonal, pero ayuda, digamos, a que no sea tan grave. Por ejemplo, ¿qué podría pasar si ya pasaron meses más difíciles de la crianza, los primeros, digamos, tres, cuatro, el niño, la niñita, la bebita, ya duermen, no sé, 6 horas, 8 horas, que la mamá tiene pues mucho más relax, que ya sabe cómo tratar al bebé y eso, pero luego van pasando los meses y ya se volvió como una costumbre, ¿no? Ese alejamiento y de repente volteamos y decimos, oye, ¿y nosotros como pareja? ¿Qué onda? Exactamente. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué se puede hacer para reconectar? Pues estar en el mismo bote, que los dos cuiden al bebé, que los dos digan lo que necesitan, que realmente el deseo, fíjate que el deseo es una cuestión que es muy difícil que esté emparejado, incluso en parejas que tienen ya hijos mayores o que no tienen hijos, muy difícil que tengamos siempre ganas, ¿no?, de estar juntos. Entonces, se tiene que atender a la persona que tiene mayor deseo. Yo, la verdad, creo que es muy importante que si la que si alguien, alguno de los dos tiene deseo, que seguramente va a ser el señor, ¿no? El hombre que está deprivado, que no está sintiendo todo esto, los cambios en su cuerpo, lo ideal sería que la mujer le ayudara, que la mujer lo acompañara, que lo toque, que lo acaricie, que lo haga sentir que él no está totalmente solo, que entiendan que en esos momentos todo se vale, la masturbación mutua, el sexo oral. O sea, muchas veces el coito se vuelve muy complicado en esos momentos, y especialmente si ha habido episiotomía, depende cómo haya sido el parto. Pero el tener la mirada puesta en el otro, la conciencia de que yo estoy, el otro es importante para mí, se lo demuestro de la manera que puedo, ya sea ayudándolo a que tenga un orgasmo, o entendiéndolo, o escuchándolo, o acariciándolo, o viéndolo. O sea, la importancia de agradecernos constantemente, y el hombre también puede hacer muchas cosas para que la mujer, o sea, ¿cómo nos pueden atender a nosotros las mujeres llegándonos emocionalmente? Haciendo cosas en la casa, haciendo cosas por el bebé, diciéndonos que nos vemos lindas, diciéndonos, realmente agradeciendo y apreciando y valorándonos. De esa manera nosotros respondemos y abrimos. Nos abrimos emocionalmente al acercamiento sexual. Porque esa es otra, ¿no? El cuerpo cambia, el Sí. cuerpo de la mujer cambia, ¿no? Gana Exacto. peso, ahí se Sí, acidez, se quita la cintura. la Bueno, temporalmente, aunque cintura. sea. Y entonces muchas veces pues ya nos vemos a nosotros mismos, pues no como mujeres sexuales,
sino como Exacto. úteros, como mamás, como crianzas, Exacto. como mujeres de crianza. Nosotros Pero mismos el a veces nos ponemos la etiqueta, ¿no? 100%, pero el hecho de que la pareja nos diga, oye, te ves muy linda y no importa, te sigues viendo hermosa, yo me sigues gustando mucho y te agradezco por esto y por el otro, y qué bien cuidas al bebé. O sea, el hecho de que constantemente nos miremos uno al otro en pareja y nos apreciemos y nos agradezcamos, eso promueve, eso es el mejor afrodisíaco. Realmente el sexo está basado en la amistad. ¿Y qué se puede hacer con el sexo? Hacer que el sexo sea una prioridad. Ahora, el sexo no es nada más coito. El sexo puede ser una mirada, puede ser una caricia, una palabra linda. Todo el romanticismo tiene parte de la sexualidad y es muy importante el ir a tomar una copa, el tomar, digo, estamos hablando de cuando se puede, obviamente, ¿no? Por eso es tan importante tener redes, contar con gente que nos puede ayudar, con los padres, gente de confianza que le podemos dejar al bebé un ratito y podemos salir a dar paseos, a estar juntos, seguir creando, recreando esa relación íntima. Ahora, ¿qué opinas tú, Yo diría, dime. del famoso colecho, de traer al niño las primeras semanas y meses a la cama matrimonial? Te digo la verdad, mira, esas ideas van y vienen en el tiempo. O sea, han habido épocas en la historia donde se piensa que a los bebés no hay que darles demasiado, que hay que dejarlos llorar. Han habido momentos en los que se piensa que sí, que cada vez que lloran hay que abrazarlos. Ahí, digamos que ni muy, muy, ni tan, tan. Yo creo que es importante que el bebé tenga su cuarto y que la mamá o los padres se vayan con el bebé en la medida de lo posible a estar con él, que sí atienda sus necesidades, que sí atendamos el llanto de los bebés. Es muy importante, incluso es parte importante de su maduración y de su movimiento emocional y de la maduración incluso cognitiva, el que tengan todo este apoyo y este apapacho de los padres. Pero el que viene, Iván, mira, yo tengo parejas que veo en terapia, la verdad es que se la pasa al bebé ya de niños de 4 años que viven con los papás, que duermen con los papás. Claramente los papás no están dispuestos a tener una relación sexual, están súper separados y lo usan un poco como pretexto. En ese caso es súper dañino. Ahora, de vez en cuando, si se pasan al bebé a la casa, a la cama, yo creo que no es grave. Pero si lo hacen en forma cotidiana, es muy mala para, me parece que no es, que puede ser muy perjudicial para su relación y también para el bebé. Creo que no es lo ideal, pero entonces es como encontrar un punto medio entre apapacharlo todo el tiempo y estar todo el tiempo a la demanda del bebé y dormirlo con los padres a dejarlo llorar en las noches, por Claro, ejemplo. Que hay mucho estas ideas hoy en día, ¿eh? Incluso hay coaches de sueño, tú sabes. Yo creo que tenemos que tener sentido común y conectarnos con el bebé. oye, Y pero a lo mejor lo dejamos llorar unos momentos, pero no, pero tenemos que estar muy atentos a sus necesidades. dijiste Sí. hace ratito, muchas veces los niños son pretexto para que la pareja no tenga esa sexualidad. Hay niños que todavía Y tienen no, ni siquiera 6, planteen. 8, 10 años, 12 años, pero hoy no nos vayan a oír, no nos vayan a ver, no vayamos nosotros a hacer algo indebido. O sea, ¿hay qué pasa? El que los niños permanezcan en la cama de los padres, No, me parece. el que Perdón. se utilice a los niños como pretexto para no tener esa sexualidad. Ah, ya. Sí, bueno, claro. Perdón, sí, ya te entendí la pregunta. Mira, pues sí, cuando están tan separados los padres, cuando no pueden platicar, cuando se sienten solos y se sienten abandonados y se sienten tan separados, y el tener sexualidad representa, digamos que algo muy difícil. Entonces, pues resulta muy bueno tener al bebé, tener al niño ahí adentro como un pretexto o decir, no vaya a oír, ¿no? Pero ese es un pretexto. Yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en que los niños no nos escuchen y no nos vean, ¿ok? Y en ese sentido creo que estoy muy de acuerdo, pero no al grado de no tener sexualidad. Y yo creo que es muy importante, en la medida de lo posible, estar de repente una noche en un hotel o unos ratos en un hotel
salir de la casa y poder tener este desenvolvimiento que es necesario, esta expresión que es necesaria para el disfrute sexual, ¿no? Pero ¿qué pienso? Que muchas veces puede ser, claro que es un pretexto muchas veces, porque ya están tan separados que es muy difícil volver a reencontrarse. O sea, una vez que hay esta separación, realmente yo lo he visto con mis parejas, que cuando hay un abismo tan grande, es muy complicado volver a reencontrarse sexualmente. Por eso es importante mantener el vínculo sexual y no necesariamente el coito, sino lo que te estaba diciendo, acompañar con masturbación, acompañar con dar masaje, tener miradas, tener escenas románticas, tener otras formas de sexualidad y cuando que eso alimenta la vida sexual y cuando ya se puede tener un coito completo o entonces ya es mucho más fácil llegar a eso, pero cuando estamos completamente separados de la pareja, es muy difícil volver a establecer estas ligas, este romance, estos encuentros. Oye, qué buen tema. Muchísimas gracias por sacarnos de todas estas dudas. Que el dejar, que el que seamos pareja no implique dejar de ser padres y al revés, cuando somos padres Claro. no implique ser realmente pareja, ¿no? Hay que darle a cada cosa. Sí. Hay tiempos, sobre todo después del nacimiento del bebé, que se explican de maravilla el poder dedicarse mucho más al bebé, sobre todo si son primerizos, pero me queda claro lo que dices, Frida, hay que involucrarlo, hay otras Totalmente. En sexuales. lugar de yo soy nosotros. Cambiar el yo por el nosotros, especialmente en estos momentos, me parece muy importante. Perdón la interrupción. Sí. Sí, Hay que sí, sí. hacer redes, como decías, ¿no? Familia, los amigos, los vecinos, alguien de confianza. Yo sé que las mamás tenemos esta ligazón, este vínculo con el bebé que nos dan, entre otras, la oxitocina, todas estas hormonas que hace que como especie Sí. humana no nos desapeguemos del bebé. Y que Exactamente. queda clarísimo que la maternidad muchas veces es instintiva, que nos hace ese vínculo y tener ansiedad y tener miedo y no dormir en la noche, etcétera. Pero también Claro. tenemos que tener esa confianza en la pareja, de que a lo Sí. mejor él le puede dar la mamilita en la noche y Seguro. Y cambiarle los no pañales y importa, hacer o caso. una vez en ya una mamilita no importa, pero Claro. también el sueño, como has dicho, es importante, el descanso es importante para estar bien y de buenas. Y que todo esto nos sirva, estás teniendo, Turnarse. querida amiga de Retos Femeninos, de mamás solas, estás teniendo bebés, si tuviste alguna desvinculación por esta situación, bueno, pues ya nos ha dado Frida Svan, psicoterapeuta, muchos consejos para que. ¿Podría añadir alguna cosa? Tenemos Claro. poquito de tiempo. Mira, si podemos hacer unas conclusiones de esto, yo creo que la amistad es la base de la sexualidad, es la base de cualquier cosa en la pareja, es la base. El entender lo que nos pasa, el poder hablar, podemos comunicar, hablar con suavidad, como te digo, esto sucedió, me sentí así y necesito esto. Y cuando estoy demasiado abrumado, separarme, porque entonces en ese momento no me estoy comunicando. Me separo 20 minutos o media hora o hasta un día me podría separar porque no estoy en un momento para hablar. La participación del papá, como tú lo dijiste, y hacer del sexo una prioridad, no necesariamente del coito, pero el sexo es mucho más que el coito. La mirada, el acompañamiento, el masaje, las palabras lindas, el poder salir en las noches, el poder recurrir a la familia de origen y tener acuerdos sobre cómo vamos a educar, cómo va a ser nuestra nueva familia, qué vamos a sacar, qué vamos a aprender de las familias de origen, porque cada familia tiene una cultura familiar. O sea, pero entonces venimos de diferentes familias, pero ¿qué? Venimos de diferentes familias y ¿cómo vamos a hacer una nueva familia? ¿Qué vamos a tomar de lo que ya aprendimos, de dónde vivimos y qué valores queremos? ¿Cómo queremos hacer nuestra vida? ¿Cómo queremos tener muchos espacios para platicar, para expresarnos? Y sí, lo que estabas diciendo de que el papá le dé la mamila me parece importantísimo. Si la mamá está demasiado agobiada, a lo mejor se puede sacar la leche y que duerma toda la noche y el papá se para esa noche. Tener acuerdos, ¿no? Que sea no el proyecto de la mamá, sino el proyecto de los dos. Sí, y acordarnos de que el mejor regalo que le podemos dar a los hijos es ser una buena pareja, es la simiente. 100%.
Es la simiente de la familia. Mira, danos tus redes, danos el teléfono que ya sonó, Perdón, o perdón, perdón. alguna Con página de muchísimo internet, gusto, sí, yo dije, oye, algún punto de contacto donde podamos hablarte, escribirte, pedir una con cita. mucho gusto, claro que sí. Mira, mi Facebook es Frida Svan Psicoterapia con T. Frida se escribe, perdón, Svan se Frida, escribe con Frida, Frida Z. Svan es Z B grande A N Psicoterapia. Instagram, Frida Svan 2019. Y si quieren, también puedo ofrecerte mi teléfono, sí, porque por WhatsApp nos podemos comunicar también. 55 54 04 90, 04. ajá, 55 54 04 97 91. 97 91. Frida es Exacto. psicoterapeuta de pareja, psicoterapeuta individual también. Ella Sí, es sí, sí. especialista en sexualidad humana. Muchas gracias, Frida. Muchísimas gracias a ti, Julieta, ¿eh? Que estés Gracias. muy bien. Igualmente, gracias. Y nos despedimos de nuestras amigas de Retos Femeninos, nos despedimos de nuestras amigas de Mamá Sola, que les vaya muy bien. Yo soy Julieta Lujambio. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.